voz de la patria grande. Hemos trabajado en 4 laboratorios. Encontramos unas 240 sustancias patógenas de diferentes tipos en esos laboratorios. Las estamos investigando. La mayoría de ellas están relacionadas con el ántrax y el cólera. Tenemos vacunas y medicamentos contra tales enfermedades. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud y la Agencia Federal de la Vigilancia Epidemiológica en este aspecto. Los senadores han escuchado un informe de una comisión parlamentaria que investigó las actividades biológicas de Estados Unidos en Ucrania. Los expertos denuncian que al menos 30 laboratorios estadounidenses de este tipo permanecen en el territorio del país. En la operación especial, los militares rusos incautaron documentos que revelaron la existencia de centros secretos dedicados a la transmisión de enfermedades. Se destaca que el hecho de que estén financiados por el Pentágono indica la naturaleza militar de estos estudios. En junio, el Departamento de Defensa estadounidense reconoció haber financiado 46 centros médicos y científicos en Ucrania durante las últimas 2 décadas. Según Moscú, Washington además controla actualmente unos 400 laboratorios biológicos de doble uso por todo el mundo. Tras las denuncias, en varios países se realizaron protestas contra estas actividades. Desde China proponen organizar una investigación internacional de los programas de desarrollo de armas biológicas de Estados Unidos. Voz de la Patria Grande.